y desarrollar el próximo programa, porque es un hombre, primero es un notable abogado de los mejores del país, el doctor Néstor Tenca, con una experiencia abrumadora, te diría la palabra, ¿no? Un referente en el fuero. Ahora, es un apasionado, es un gran jugador de tenis de mesa, es un gran dirigente nacional e internacional, ha tenido las mayores representaciones en la Federación Internacional de Tenis de Mesa, en Argentina. Es un hombre también con peso en la estructura olímpica argentina y mundial. Y tiene tanta pasión que ha escrito libros que son magníficos, son de oro, dopaje de libros fundamentales para los deportistas y para los abogados. Y ahora, por una preocupación enorme que él tiene, porque conoce desde adentro el deporte, después de mucho trabajo, con mucha conciencia, nos regala otra obra con los peligros, las asechanzas en el deporte. Vos fíjate qué particular. Querido Tordo, buen día. Nacho saluda. ¿Cómo estás? Hola Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias por los elogios. Bueno, corren exclusivamente por tu cuenta, pero bueno, es cierto en el sentido que he dedicado gran parte a dos vidas paralelas, una del derecho y otra al deporte. En cuanto a este último, en mis comienzos como atleta nacional, internacional, mi deporte es el tenis de mesa y bueno, después he sido y soy dirigente, presidente de la Federación Argentina durante muchos años, fui vicepresidente de la Federación Internacional hasta el año 2021 y bueno, y sigo teniendo el honor de integrar desde el año 2001 el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Argentino. Y Y sé que sí, la esta gente es te mi... pide acá y afuera que no te vayas. Cada vez que amagás con irte, te dicen, por favor, Néstor, que quédate Bueno, acá y afuera, lo sé. uno va eligiendo, yo creo que uno tiene que dejar los cargos y no los cargos lo tienen que dejar a uno, por eso en muchos casos hasta prematuramente he dejado cargos de decisión, pero bueno, uno también prioriza otras cosas, entre otras el placer por escribir fundamentalmente lo que yo entiendo pueden ser obras de divulgación, instrumentos de colaboración para el universo deportivo que no se restringe a los deportistas ni a los entrenadores, sino también a los dirigentes, a los padres, a los funcionarios que tienen responsabilidad pública o privada en áreas vinculadas al deporte. Y bueno, vos lo dijiste, el libro se llama El deporte y sus amenazas, vos utilizaste algunos adjetivos que son válidos y casi sinónimos, como las acechanzas, los peligros y demás, ¿no? Vos tenés unas criaturas divinas que son tus hijos, tus nietos, uno me lo siente divinos todos, pero tenés criaturas que son tus libros, ¿no? Esta nueva criatura, ¿por qué sentiste la necesidad de engendrar esta criatura? Que yo sé lo que trabajaste, la responsabilidad, la pasión que le pusiste. ¿Por qué? Mirá, la síntesis del libro son 2 años de investigación, más de 50 libros leídos, porque bueno, yo provengo del deporte y fundamentalmente para mí el deporte siempre es una escuela de vida, una escuela de valores. Creo que no solo valores que se quedan en el deporte, sino que después se prolongan necesariamente en otras actividades de la vida. Los deportistas tienen disciplina, tienen pasión, tienen autorregulación, las mismas exigencias que después pueden tener tanto en el tránsito laboral como incluso en sus condiciones de padres o madres de familia. Y me di cuenta que detrás de esto, obviamente no descubrí nada nuevo, hay una suerte de lado B del deporte, que hoy lo visibilizan los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales, que no es uno, son varios, pero que siempre hay una suerte de manifestación así media caótica o separada de cada uno de los temas. Bueno, yo entendí que era interesante terminar una obra que lo aglutine, por lo menos lo que para mí son las importantes acechanzas, como dijiste vos, para mí son las amenazas, que tienen que ver con la corrupción, con la violencia, con el dopaje, con la discriminación, con las apuestas, los abusos sexuales en el deporte, la xenofobia, la discriminación. Bueno, esos son los 8 capítulos que tiene el libro y cada uno trata de ser fundamentalmente un instrumento, si se quiere, digamos, sin ninguna jactancia, digo, docente,
que le puede servir a diferentes universos del deporte. No está circunscrito al deportista, tiene un es multitemático y tiene un destinatario amplio, como ya lo dije, pueden ser los padres para leer cuestiones vinculadas a lo que puede ser el burnout o el atleta quemado o los abusos en el deporte, quizás a los que tienen responsabilidades dirigenciales, además de eso, toda la problemática que tiene que ver con la corrupción, la violencia. Bueno, todos temas de etapa, temas picantes, temas picantes de nuestro deporte, que los conocemos a veces por los grandes titulares de los claro, diarios y claro. demás, pero que detrás de esto siempre hay, digamos, mi intención fue no hacer una descripción periodística, sino tratar de, como lo explico en la introducción, soy abogado, pero también casi sociólogo, en temáticas que me interesan, y bueno, tiene sus particularidades el libro, de preguntarse qué es un barra brava, y bueno, y por supuesto me he nutrido de lo que dicen los filósofos, los sociólogos, los periodistas, a veces funcionarios públicos que han casi dejado la piel en cuestiones vinculadas a la violencia. Es decir, creo que es un, como dijo la editorial Clubhouse, que es la que me confió la publicación, es una obra de divulgación. Néstor, yo sé que es muy importante para vos, contar quién te hizo el prólogo y, lo más importante, si ya está en las divididas, en qué cadenas, si ya está disponible tu nueva criatura. Mirá, el prólogo tuve la satisfacción que me lo hiciera el destacado periodista deportivo y experto, seguramente el que más sabe en temáticas de violencia, barra brava y todo lo demás, que es Gustavo Gravia. El libro, por una cuestión de distribución, porque se terminó la edición casi a fin de año, hoy está en la cadena de librería Galerna, está en Mercado Libre, está en la página de Clubhouse Publishers, y a partir de febrero o marzo va a estar en las principales cadenas de librerías del país. Recordame el nombre, y yo seguí el proceso muy de cerca, estoy también tan feliz como vos, porque sé lo que te esforzaste y todo lo que profundizaste para escribirlo, entonces comparto tu alegría. Contame esto, digamos, cuando el libro, para que la gente busque exactamente el título del libro. El libro se llama El deporte y sus amenazas. Y como subtítulos, lo tengo acá adelante para no equivocarme, es violencia, abusos, dopaje, corrupción, apuestas, politización, burnout, mercantilización y discriminación. Mamma mía, el tema que tocaste, todos temas de etapa de todos los días. Bueno, son temas picantes, son temas picantes donde siempre hay una doble cara, que todo está atravesado, salvo, no sé, el tema de los abusos, todo está obviamente atravesado por el dinero, por la mercantilización, por el hiperprofesionalismo. Yo no soy un detractor de determinadas situaciones, porque uno no puede ir en contra de una corriente mundial. Por ejemplo, un tema muy polémico es el tema de las apuestas. El tema de las apuestas claramente llegaron para no irse más, pero yo creo que tanto los funcionarios públicos como responsables privados del deporte tienen que poner límites. Para mí las apuestas generan claramente dos amenazas, dos acechanzas, que son, por un lado, claramente la manipulación de los resultados, está a la vista, por algo Interpol tiene áreas vinculadas a detectar la manipulación, todas las federaciones internacionales, el Comité Olímpico Internacional, pero hay otra amenaza, probablemente tan o más importante, que es la ludopatía. Hoy los chicos de 20 años se ocupan más de estar apostando muchas veces dinero que no tienen a través de un celular, en lugar de terminar de seguir viendo un partido de fútbol. Con lo cual, esa es una síntesis de cuál es el espíritu del libro, tratar de alertar, cuando se puede alertar, o por lo menos desde mi mirada, que estos peligros que hacen a la esencia del ser humano, como yo digo en una frase que la repito porque me gusta, que no nos tiene que sorprender esto, porque esto es inherente a la condición humana desde que el hombre es hombre, porque el hombre siempre abusó para tener placer,
siempre se corrompió para tener poder y dinero, y siempre usó la violencia también para tener o aumentar su poder. Con lo cual no nos tiene que sorprender. Bueno, hay que ponerle límites, para eso es la obra, y por eso están los órganos públicos, privados, la justicia, sí, y demás, ¿no? Sin ánimos, sobre todo es impactante la temática de los abusos, porque recojo opiniones de abusadores, de abusados, que son conmovedores, patéticas. De esto obviamente hay mucho, hay series de televisión, series de plataformas y demás, pero son verdaderamente conmovedoras, ilustrativas, y como yo digo, no para generar la paranoia en padres que llevan a sus hijos. Yo tengo tres, y han sido los tres deportistas, y chicos de clubes, y chicas de clubes, no la paranoia de pensar que detrás de un entrenador hay un abusador, sino al contrario, generar confianza, pero también tener información y conocimiento acerca de los protocolos, porque el cumplimiento de los protocolos de UNICEF, de los comités olímpicos y demás, hacen que estas amenazas no desaparezcan, pero sí disminuyan en sus consecuencias. Néstor, otra vez un fuerte abrazo, y en febrero, cuando esté en el resto de las librerías, volvemos a hablar. Es un tema para mí importantísimo. Un fuerte abrazo, felicitaciones. Un gran fin de semana para vos y gracias por atendernos. Bueno, lo mismo para vos y todos tus oyentes. Feliz 2024. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Néstor Tenca, hablando de su nueva obra, ¿sí? Los pedidos del deporte, con temas de tremendo impacto nacional e internacional.